dialéctica, la sociedad, por lo tanto, pues aquello que significa que un grupo social tenga un inserimiento dentro de la sociedad que es distinto de otro grupo social B, que tenga una visión de la sociedad desde otro punto de vista y otro B desde otro punto de vista, y que eso se expresa en ideologías, en intereses materiales, en intereses culturales, incluso idiomáticos, en forma de idioma, en forma de expresión, y que todo eso se confronta y se proyecta en forma de alternativas políticas, ¿verdad? Bueno, pues entonces, en esa dialéctica hay un proceso democrático que la democracia participativa, que es fundamental, pero también hay otro que la democracia representativa y que acumula las elecciones. Pues las navajadas que se le deben dar en este momento, que eran las la capacidad dialéctica, la alternativa de manera, dar de todas las navajadas del mundo y que se vaya, no sé si a esa India de Tefalado, o si no, que se meta en Santa Pola, que tengo ahí reservado el registro de propiedad, que es un ganador muy dinero. E para eso están estas mujeres aquí. No me conozco candidato. Yo estoy aquí porque son solidarios. Decía el programa, depende de ellos. Había que lograr una alternativa o más unitaria posible. Algunos, desde luego. Yo entré en los hasta última hora porque hubiese una única alternativa unitaria que fuese transversal al nacionalismo o nacionalismo que no está. Que xa nas municipais decidimos que xa estaba ben de pelexar por se nos movían os marcos das leiras electorais de un lado ou do outro, que volvía a facer unha agra común, unha agra aberta, e que esa agra aberta estaba inaugurada pola ciudadanía, que era o paso de ser elector e elegible, e non ter que romperse o coco a ver si a que voto este vou a estafar este de novo non, este quizás, non sei, pero vou me arrepentir esas historias. En eso consiste o que funcionaron en las mareas. Bueno, pues empezábamos ahí, fichamos un chollo para darnos espacio, para ponernos de acuerdo, para que no hubiese nueva preocupación de las mareas como la marea atlántica, coruñesa, como la marea ártabra, do Ferrol, en común, de que, hombre, porque si las mareas nos lanzamos a dar o paso de una marea galega para ir a las Cortes, no resulta que los partidos que están en las mareas son de esas lavazadas entre vos, que no con Mariano Rajoy, pues entonces esto puede reventar por dentro, evidentemente. Y logramos. Pero decían, depende de ellos. Venga, tiene que dar el paso. Yo estoy consciente de las mías limitaciones, empezar por las mías sentidas de horizonte vital que me queda. Y las reservas de concurrente que le voy en el depósito. Pero sobre todo son conscientes, es el prodigio, que todavía lo practiqué, de que personas referentes, como decir que son yo, podemos hacer una aportación que economía se llamaría economía académica, contribución marginal, pero marginal. Pero que a base está en el proceso de la propia ciudadanía. Y aquí está en marea barrendo, que parece ser que va a barrer mucho más, que va a ser un enchente de pues comunal, que va a enxurrar a llegar hasta Pobret, en vez de pasar por arriba, llegar hasta Moncloa, sin que venga a ser ese candidato. A ver si se entera de que las personas son muy importantes, pero lo más importante son del POR, o ciudadanos y el ciudadano, cuando tomando el país. Merecía un monte de lavazadas, pero no físicas. Es como a memoria fundamental. Memoria distinta, que se han salido a seres humanos do resto das especies do reino animal. Sobre todo a capacidade de unha memoria mecánica, a memoria que está no código xenético. Una memoria determinada, determinada, por lo que pese a la colección, sino una memoria en cuanto a capacidad de transmisión, lo
coñecementos. E da imaginación para facer os coñecementos. Pois vou facer para rematar un breve exercicio de memoria. Porque se ten falado moito de se o PP é conservador, se algo máis conservador, se Aznar é un cafre ultraísta, nada máis, bueno, non se muda. A mí, cando os franceses, hai 10 anos, 15 anos, e os franceses me preguntaban, como en España non hai un partido como el de Le Pen? Para que vai? A ver se está dentro do Partido Popular, a ver se está no poder, e Aznar e compañía, son os despedidos por el. A cara amable era Mariano Rajoy, que era simplemente liberal. Exercicio de memoria. Artigo publicado, número de comunicación, modificado, escrito, claro. 4 de marzo de 1983. Asignado por Mariano Rajoy Brey, daquela diputado de Alta Popular en el Parlamento Gallego. Título artigo: Igualdad humana y modelos de sociedad. Leo algún fragmento. Su artigo está escrito con motivo de un libro que de Luis More Marino ha publicado recientemente un excelente libro sobre igualdad humana que paradójicamente lleva por título La desigualdad humana. Dico un libro importantísimo, o máis importante que estaba escrito na literatura de Santa Ofel, que non lee máis que o Marca, cando parece un libro dun amigo, de pensar que é pouco menos que dos proyectos. Quería ler a casa de los, a memoria da Casa dos Mortos e entendería unha vez o que é o Parlamento de Jalisco. Pero, bueno, pues entón o que dice é que constituye unha prueba irrefutable de la falsedad de la afirmación de que todos os hombres son iguales. O seña, este señor, que actualmente é presidente en función, e por pouco tempo, o goberno de España se nos poñen sempre, o goberno de España hace todo, incluso as alcantariñas e os seus votos por os que se vai votar, os dineros negros. Bueno, pues resulta que ese Estado ten suscrita a declaración de 1948 das Naciones Unidas de los derechos humanos, ¿verdad? En principio, igual todos los hombres nacen iguales. No. No. Acabanza de un libro que es una prueba irrefutable de la falsedad de la afirmación de que todos los hombres son iguales. Y por ende, de las normas que son consecuencia de ello. O sea, las normas de democracia, el principio de igualdad, la Revolución Francesa. Pero que sigue y dice. Ya en épocas remotas se afirmaba como verdad indiscutible que la estirpe determina al hombre, tanto en lo físico como en lo psíquico. Y estos conocimientos han sido confirmados más adelante por la ciencia. Desde que Mendel formulara sus famosas leyes, nadie pone ya en duda en telejuicio que el hombre es esencialmente desigual, no solo desde el momento del nacimiento, sino desde el propio de la fecundación. El hombre que liberar, ¿eh? Sabéis todos y todas, evidentemente, si no hay como de otra forma, que esa versión vulgar, tal vez de mente, fue un fundamento de la teoría de los nazis, del racismo, y por lo tanto, la definición de los 11 meses. Presidente de Protección de Pontevedra, saca otro artículo que esta vez se llama La envidia igualitaria. Y esta vez, el libro que comenta es un libro de Gonzalo Fernández de la Mora que se titula La envidia igualitaria. Hacernos a lectura, pero ustedes a referencia. Eso os digo, os leo al final. La igualdad implica siempre despotismo.
y la desigualdad es fruto de la libertad. La aprobación de algunas leyes, como la última que habrá en las Cortes, constituye un claro ejemplo de igualdad impuesta. Este gran mal que constituye la envidia igualitaria. Frente a ella solo es posible la emulación jerárquica. ¡Qué barbaridad! Ese vaya a Rajoy, dijo que yo, para que voten. Para que voten todos los trabajadores y trabajadoras que están convertidos en esclavos. Naturalmente son desiguales. Para que votemos que en Santiago de Compostela, que es el alcalde de Santiago, de celebrar el comienzo de este periodo navideño, la Plaza Obradoiro, el socinio que se cae escuro, porque no puso luces suficientes, con los pies sucios, o seña, hizo una chocolatada para hacer un esterazo, que fue acusado de estar con los pies sucios, racismo puro. Para que voten las mujeres que, bueno, padecen o que a nuestras compañeras explican mucho mejor, con mucha más oportunidad lo podría explicar él. Para que voten, os realmente creéis que vivimos una democracia. Para que voten, pero con B. Con la ley.